La inequidad en la campaña electoral, la participación activa del Poder Ejecutivo y el uso de los recursos del Estado son algunos de los aspectos que debe mejorar el país en materia electoral, a juicio de los observadores internacionales. Consideran además que se debe analizar a fondo el fenómeno de la compra de cédulas. Creo que la campaña electoral ha sido una campaña compleja, ha sido una campaña difícil, en algunos momentos ha sido una campaña violenta que requirió incluso de la participación de la Iglesia Católica para buscar calmar los ánimos y reencauzar un verdadero diálogo para hacer una campaña basada en propuestas y no fundamentalmente en denuncias y en ataques. Es un debate amplio, sereno, que puede comenzar ahora en esta fase postelectoral para garantizar de mejor manera las condiciones de equidad de la competencia política. Abogaron por la aprobación de una nueva ley de partidos políticos que disponga un financiamiento más equitativo a esas organizaciones. Sin embargo, destacaron la participación de un 70% del electorado, en especial de la mujer y la juventud, así como la eficiencia de la Junta Central Electoral en el montaje de los comicios. Y podemos dar fe, ¿verdad?, de la transparencia con que se llevan los procesos. Queremos agradecer en primera instancia la apertura que ha tenido la Junta Central Electoral y todo el país para que nosotros podamos llevar a cabo una observación tan amplia hasta donde nosotros quisimos llegar. No enfrentamos ninguna dificultad para poder desempeñar nuestro trabajo de observación en todos los lugares donde pudimos estar presentes en 11 rutas que cubrieron prácticamente todos los límites del territorio de República Dominicana. Los observadores recomendaron además la reducción de las horas del proceso de votación, así como el descongestionamiento en las afueras de los recintos. Tania Nibar, Informativos de Antillas.